Gym Master Hunters. Acercan a las puertas del palacio. Debemos llegar antes que ellos y contenerlos allí. ¡Adelante! ¡Cadenas
piernas abajo! Sí, señor. La mayoría de la Legión 18ª está lista para el combate. Hay 3 unidades auxiliares a su mando. Escorpiones, arqueros y un nido de catapultas. ¡Destripadlo! ¡Formad una línea! ¡Barricada norte! ¡Tenemos incendiarias en puntos estratégicos, señor! Ha logrado penetrar en el palacio.
aquí. ¡Ayúdame! ¡Te lo ordeno! Emperador, han caído las defensas del palacio. ¡No me preocupan los bárbaros! ¡Me preocupa alguien! Tenemos que ir al lugar seguro. ¿Seguro? No hay lugar a salvo de... este debemos demonio. Llevarlo a un lugar seguro. ¿Sus aposentos? ¿Mis aposentos? ¡No! ¡No! ¡Por aquí! ¡Catacumbas! ¡Vamos! ¿Qué hace esa puerta cerrada? ¿Hay alguien dentro? Quizá deberías abrirla tú. ¡Aquí viene un general! Alzado de entre los muertos, lo juro. ¿Damocles? Damocles es un mito. Solo los hombres matan hombres. Los dioses nos guían, pero nunca interfieren en los asuntos mortales. ¿Sí? ¿Y qué gran oráculo te dijo eso, general? Mi padre. Aquí estaremos a salvo. Creo que estaremos a salvo. Bueno, al menos rezaré a los dioses. Seguro. Aquí estaremos a salvo, emperador. Tanto como se pueda. Seguros, gracias a los dioses, pero tú...
¿A qué familia? ¿Cómo te llamas, soldado? Marius. Pero mi nombre no importa. Mi historia, quizás, sí. Mi padre me enseñó que los dioses guían el destino. Pero solo nosotros elegimos el camino. Su destino era ser emperador, y el mío, soldado. El honor de mi padre lo llevó a seguir un camino que sirvió a la gente. ¿Pero qué es lo que nos impulsó a nosotros? ¿Qué nos hizo los hombres que hoy somos? Mi historia comienza hace ya 10 años. ¡Padre! ¿Marius? Me alegro de verte. ¿Cómo me ves? ¿Parezco un soldado romano? Te veo bien, hijo mío. Bienvenido a casa. Bienvenido. ¿Ya conoces tu destino? Alejandría. ¿Ah? Alejandría, una provincia tranquila. A tu madre le gustará. No me alisté para tostarme al sol, padre. Quiero luchar, como tú, por el imperio. Todo su tiempo, hijo. Todo su tiempo. Recuerda que no todos los enemigos están en el campo de batalla. ¿Padre? Marius. Déjame verte. Qué guapo. Madre, por favor. Tu hermana ansía verte. Muy pronto la verá, amor mío. Ahora quiero hablarme a solas. Claro. Iré a buscar a tu hermana. Ah. ¿Te preocupa algo, padre? Todo a su momento. Ahora, veamos qué aprendiste. ¡Prepárate! Primero supera mi guardia. Y otra vez. Una vez más. Eso es, buen trabajo, hijo. Y ahora otra vez, pero esta vez golpea 3 veces. Golpe, otra vez. 3 veces o no cuenta. Vamos. 3 veces, Marius, 3 veces. Más. Una vez más. Supera mi guardia. Excelente. Prepárate. No dispones de mucho tiempo para realizar el movimiento. Perfecto. Ahora coordina los movimientos. Lanza un ataque combinado. ¡Vamos! Relájate, Marius, relájate. Espera el momento apropiado y golpea. ¡Vamos! Encadénalos. ¡Así no! ¡Debes coordinar los golpes! ¡Otra vez! ¡Así se hace! ¡Soberbia!
Estoy triste, pero lleno de orgullo. El día que el hijo venció a su padre. Has dominado la espada, pero... nunca corras a enfrentarte al mundo con ella. Tiende primero la mano abierta. Camina conmigo. Hay rumores de un gran nerviosismo en Roma. Sí, vivimos tiempos peligrosos. Esta elección podría cambiarlo todo. Te entrego esto como mi padre me lo entregó antes a mí. Cuando llegue el momento en que tengas hombres a tu mando, piensa en lo que voy a decirte. Dice la leyenda que Damocles fue un gran guerrero. El muy amado líder de un gran ejército. En una gran batalla, sus oficiales lo abandonaron. Tras morir Damocles y llegar al inframundo, Némesis, la diosa de la venganza, enfureció por el trato dado al valeroso héroe. Por ello permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo. Un fantasmal centurión de negra armadura que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado. Aún hoy, muchos comandantes portan una daga con la imagen de Damocles en la vaina. Esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres, pues de otro modo el centurión de negra armadura regresaría para castigarlos por su egoísmo. ¡Séptimo! ¡Bárbaros! ¡Conmigo! Escoria.
¡Ahora, guerreros! Escucha, quieren matarnos, Marius. Hay que llegar al Senado para salvar a mi gente. Solos tú y yo. Vamos, Marius. Escoria romana. Por ahí. Ahí está tu destino. Corre. ¡Marius, por aquí! Yeah, it's not bad.
el siguiente, Marius. Debo velar por mi gente aquí, Marius. Encuentra a Fratio en el anfiteatro. Llévalo al foro. Protegeremos a tu padre. ¡Vete! ¡En el anfiteatro! ¡Vamos! Roma pertenece al pueblo. Una ciudad para el pueblo. Un imperio del pueblo. Los... Thank you.
padre! Ahí vienen varios. Nos están persiguiendo. ¡Muerte a los invasores! ¡Muere, romano! ¡Muere! ¡Morirás!